Si viajamos hacia el sur de Santiago del Estero, por la ruta nacional número 34, encontraremos a su margen izquierdo a la ruta nacional número 89, que nos lleva al límite con la provincia del Chaco. Es este el camino directo para llegar a Suncho Corral, la cabecera del departamento Juan Felipe Ibarra. Suncho Corral, situado a la vera del río Salado, es hoy el hogar de más de 6.000 habitantes, muchos de ellos descendientes de inmigrantes sirios y libaneses, dos culturas del mundo árabe que aportaron enormemente a su desarrollo. En esta nueva entrega de Mi Pueblo, conoceremos el pasado y el presente de la influencia árabe en Suncho Corral, tan marcada en sus costumbres y quehaceres cotidianos de sus pobladores. Aprenderemos sobre la religiosidad de este pueblo a través de la historia de la figura del niño del Oslo. Y compartiremos una tarde con el artesano Julio Figueroa en su taller. Para dar inicio a este capítulo, conversé con la licenciada Natividad Nasif, quien habló de su infancia y adolescencia transcurrida en Suncho Corral, como así también de los rasgos culturales y sociales que caracterizan a este pueblo. Mi infancia y parte de mi adolescencia transcurrido en Suncho Corral. Recuerdo de los libros en árabe que había en mi casa y que mi padre leía permanentemente. Mi padre es nacido en Amium, en el Líbano, y mi madre es nacida de un sirio, don Manuel Sharul, y de una criolla descendiente con ascendencia de los pueblos originarios, doña Aurelia Torres. Bueno, provengo de esa familia. Y los árabes creo que han marcado muy fuerte la cultura del pueblo. Pero sin duda hubo una relación, diría una interrelación, entre la cultura de los pueblos originarios, del español y del árabe, que se vio en diferentes manifestaciones, en la comida, en la forma de actuar, pero sobre todo también en las actividades culturales que tenía el pueblo. Es un pueblo que tuvo su cine gracias a una familia Saad que habitó el pueblo, árabes. Tuvo un elenco de teatro gracias a una tía mía, doña Catalina Nasif, que fue una de las promotoras, con gente del pueblo, con hijos de árabes y de criollos. Y después un tío mío, que es padre de Alfonso Nasif, del escritor, Roger Nasif, hermano de mi papá, tenía un bar que se llamaba, hoy le diríamos bar, un bar temático. En esa época se llamó La Pulpería. Era un lugar de encuentro donde se conversaba, se hablaban de cosas culturales, políticas, y creo que es un pueblo que unió estos orígenes, ¿no? Del español, del árabe y del criollo. Mi posición de rectora me ha permitido hacer una contribución muy importante para Suncho Corral, para mi pueblo. Hubo una convocatoria a nivel nacional para que se implementen escuelas, nuevas escuelas secundarias preuniversitarias. Nos presentamos en la convocatoria y ganamos con un proyecto para Suncho Corral. ¿Por qué Suncho Corral? Porque es un lugar donde la presencia de la ruralidad está muy próxima. Y el proyecto fue una escuela secundaria de alta calidad en formación técnica. Una escuela preuniversitaria de educación técnica con un albergue y con formaciones que tienen que ver con actividades propias del lugar, como también en la preservación y en la sustentabilidad del bosque nativo. Toda esta formación que ha sido muy pensada por el área de la Secretaría Académica de nuestra universidad, donde participó el profesor Víctor Hugo Ledesma, la ingeniera Pérez Molina, Marcela Eudal, hemos armado unas ofertas académicas de carrera que nos permitió ganar la convocatoria y ganar el financiamiento. Pero también implicaba ese financiamiento el edificio,
teníamos que tener un terreno que fue luego donado por el municipio. Y esperemos que en algún momento ese proyecto salga, porque es muy bueno y va a poder brindar oportunidades de formación a muchos jóvenes que hoy quizás ven como alejadas de sus propios lugares de vivir la posibilidad de hacerlo, ¿no? Hernán, contanos en dónde se encuentra ubicado Suncho Corral. Bueno, Suncho Corral es una localidad, cabecera del departamento Juan Felipe Ibarra, ubicado en la margen izquierda del río Salado. En el último censo del 2010 habla aproximadamente 7.600 personas, pero creo que estamos llegando alrededor de 16.000 personas con los parajes aledaños que confluyen a la ciudad de Suncho Corral. ¿Cuál es la actividad que caracteriza a este pueblo? La principal actividad ha sido la forestal, ¿no? La parte de producción de carbón, postes, durmientes. También había en su época, en sus principios, mucha producción agrícola, sobre todo la producción de alfalfa. En su menor medida continúa la explotación forestal con poste de carbón. Ya no hay producción de durmientes. Después la producción ganadera, sobre todo a partir de la explotación de la soja, toda la producción ganadera se está trasladando hacia el norte del país. Las comidas que recalcan el pueblo, tanto sobre todo las comidas árabes, ¿no?, que es una de las cualidades que tiene la ciudad. Abel, ¿a qué debe su nombre este pueblo? Suncho Corral debe su nombre a un fortín, al fortín Suncho Corral, que era un satélite de Matará, uno de los fortines que protegían a ese pueblo grande que era Matará. A lo largo de la ribera del Salado existían aproximadamente más de 50 fortines, desde Suncho Corral hacia el sur hasta límites con Santa Fe. O sea, eso muestra lo importante que era esta zona. Suncho Corral, la palabra suncho es que hay una planta aquí que es suncho, que crece a las orillas del Salado, del río. Y Corral, porque muchos pueblos en Santiago llevan ese nombre, Corral. El fortín es muy rico porque formaba parte, como dicen muchos autores, ¿no?, desde la doctora Gramajo, el doctor Aristide Lulo, profesor Elascano. Ellos nos hablan mucho especialmente el doctor Aristide Lulo, de lo que son los fortines. Y eso es algo que se mantiene, que uno no conoce, la importancia que tenía para la provincia los fortines, que de alguna manera protegían toda esta zona. Y hay un tiempo en que sí, esta zona ha sido desprotegida, Matará, la zona de Matará. Hablemos, por ejemplo, que en un tiempo 17.000 habitantes tenía esta zona, Matará, cuando Santiago Capital y los otros departamentos tenían solamente 10.000. O sea que podemos ver la importancia que tenía esta zona. Y ahí surge Suncho Corral porque un decreto del primer presidente constitucional, Urquiza, que sostiene que todos estos fortines van a ser reabastecidos con este decreto de 1858. Y de ahí es que nuestro pueblo lleva la fecha, digamos, el día, ¿sí? El día que es ese decreto es el 24 de septiembre. Y nosotros festejamos el 25 porque de ese día sale del Poder Legislativo de la Nación, sale ese decreto. Todas las familias que se juntaban alrededor del fortín iban formando un pueblo, un villorio. Y así surge también Suncho Corral. Es un villorio, también se lo conoce como estancia, hasta que llega el ferrocarril, que es el que le da el gran envión a este pueblo. Convengamos que empezamos a hablar de un segundo nacimiento del pueblo con la llegada del ferrocarril. Claro, de un segundo nacimiento de la llegada del ferrocarril. De ahí surgen los inmigrantes. Los primeros inmigrantes que llegan aquí son los italianos. Ellos, como todo italiano, se dedica a la siembra, a la agricultura. Y Suncho Corral, en sus primeros tiempos, es decir, hacia
900 estamos hablando, era una de las zonas más importantes de la provincia en cuanto a la producción de granos. Ese era el movimiento económico. Y después el ferrocarril ha comenzado con el tema de la expoliación de los montes. Hizo un Chocorral, así como otros poblados como Añatuya, Quimilí, que esto era el centro, el corazón del quebracho. Y han comenzado a destruir esta zona, ¿no? Así que sin pensar lo que después vendría, en el ocaso vendría esta destrucción. Digamos, durante mucho tiempo se ha padecido también, ¿no? O sea, ha sido momentos de progreso, pero después había una involución también aquí, digamos, con el tema del saqueo que se hacían con las plantas que tan, tan hermoso era, porque decían, por ejemplo, había gente que sostenía que los quebrachos necesitaban 2 o 3 personas tomados de la mano para poder tomar la medición de un quebracho colorado. Así que imagínense lo importante que era en esta zona. Eso lo dicen la gente en el campo, ¿no? Hablando de este origen del pueblo, nombraste a la actividad forestal, a los inmigrantes, y también otra oleada de inmigrantes que le dio una impronta a Sunchu Corral fueron los descendientes de la comunidad sirio-libanesa, ¿no? Después de los italianos, llegan los libaneses a esta zona, y bueno, ellos se han encargado de trabajarlo de otras maneras, digamos, ¿no? Se dedicaban ellos más al comercio y después tenía esa, digamos, esa forma de... La economía se movía en base a eso. Hay una imagen a la cual se le rinde devoción aquí en Sunchu Corral que tiene que ver con el Niño del Oslo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, bueno, ese es otro punto importante dentro de la fe, de la religiosidad de esta parte de Santiago del Estero. Matará y Loslo son dos puntos importantes. Junto con Mailín serían como un tipo de fe en esta zona, que de alguna manera sostenían al hombre de aquí de la zona, primero al indígena, después al criollo, a los inmigrantes. Loslo era una estancia, y ahí se tiene, no se sabe con exactitud, el año en que se obtiene una pequeña imagen del Niño Dios, ¿sí? Que era aquí en Santiago una grande devoción son a los Niños Dios. O sea, en muchas partes de la provincia hay muchos Niños Dios. Y bueno, aquí se venera ese niño que se trae desde Cusco, desde el Alto Perú. Loslo es una localidad de apenas 10 kilómetros donde originariamente estuvo el Niño, que es del año 1600 aproximadamente, ¿no? Después lo ha tenido una familia, después ha vuelto a Loslo y ahora por seguridad está en la capilla de las hermanas, ¿no? Y la fiesta también es muy linda. Salimos desde aquí en procesión con el Niño, ¿sí? Mucha gente caminando estos 10 kilómetros. Y la festividad es el 6 de diciembre, ¿no? Esta iglesia está construida entre 1930 y 1936, ¿no? Las paredes son de 65, ¿no? No tiene columnas sino pilares, ¿sí? El campanario es bastante especial porque arriba hay una cruz irlandesa, ¿sí? Lo que decir que en ese tiempo debe haber pasado por aquí a algún misionero de Irlanda, ¿no? Dada la proximidad de Sunchu Corral con un pueblo cercano como es Matará, esto nos lleva a hablar de una imagen muy repetida en la religiosidad santiagueña como es la Cruz de Matará, ¿no? Matará queda de aquí a 30 kilómetros, es otra parroquia, ¿no? Pero la cruz de Matará es la primera cruz catequética, es decir,
en la cual uno puede apreciar el catecismo en torno a la cruz, ¿sí? Y es muy importante, ¿sí? Y lamentablemente no se conoce, ¿sí? porque gracias a la cruz de Matará ha venido la evangelización a nuestro país, ¿no? Entonces, ciertamente hay que ensalzar esta imagen por el contenido histórico que esta tiene. A tal punto de que esta imagen, ¿no?, ha estado impresa en los misales antiguos, digamos, hace cosa de 4 o 5 años, en los misales de la Argentina, ¿no? Don Julio, ¿cómo empieza esta historia hasta convertirse hoy en artesano aquí en Suncho Corral? Nadie sabía nada, nunca, me conocían y nada más. Cuando pasa el tiempo, el gobierno de Santiago, Juárez, manda a buscar el arte escondido. Que no se muera el arte escondido. ¿Usted es autodidacta? Claro, esto no sé, será un don que Dios me dio, le digo. Empecé a hacer trabajos así, bueno, todo en madera. Me gustaba mucho... cualquier cosita, por ahí una piedrita, un ladrillito, ya lo encontraba una figura, ya lo hacía. Porque yo lo, capaz que encuentro esta cosa, esta piedra, y digo, no, de acá me sale esto. Entonces, rápido hacía. Ahora mismo sigo así, yo paso por una planta y lo observo ahí. Allá tengo todos aquellos palos que están allá. De ahí van a salir figuras. Seguro que las voy a encontrar. ¿Y a qué edad comienza usted con ese trabajo? Yo, como te conté, recién el primer Cristo hice, pero esas es... De esas andadas, ¿no? Que se me dio y lo hice. Pero ese, cuando habrá tenido 18 años, después estaba todo en cero. Y bueno, ahora, qué sé yo, 8 años, 7 años, por ahí, empecé a aparecer recién. Después vino un cura, el padre Agustín, me filmó, después me pasaron acá por Suncho, por la televisión, y me empezaron a conocer. Y recién sabían que yo era un artesano. Y bueno, así me empezaron a invitar para las escuelas. Y fui a Santiago a representar la Escuela Nacional también de acá, de Suncho Corral. Y bueno, así, después hasta me invitaron para llegar a Cosquín también. A usted le hacen encargos no solamente aquí en la provincia, sino también ha tenido pedidos de otras personas de otras provincias y también de otros países, ¿no? Claro. Llevaron, aquí anduvieron unas monjitas de Perú. Y llevaron también un trabajo mío, que era un torno. Que hacemos la masa acá para hacer la masa, las tortillas, pues lo pasamos por el torno. Así que ellas me llevaron, después de La Plata me llevaron también, que ya me conocían por algo, me vinieron a encargar. Como también vinieron, me contó, de Paraguay, de Brasil. Sí, mucha gente pasa y me encarga, mucha gente. ¿Con qué maderas trabaja usted? Para mí la madera, son dos maderas muy buenas, que es este, el algarrobo blanco y la guiña. Después está el algarrobo negro, es bueno también, pero muy duro. Y después está el chañar también, es muy buena madera para trabajar, muy buena. Usted, por lo que vemos aquí en su taller, se dedica a hacer imágenes religiosas, ¿no? Pero además de eso, ¿qué otras producciones hace? Bueno, empecé de toda clase de cositas, de la hormiga, voy a decir, hice cualquier bicho para arriba. El cacuy, el muchacho vino de Buenos Aires, cuando lo vio, ahí nomás me lo compró ahora. Y así. Rodolfo, desde tu experiencia familiar, ¿qué nos podrías contar acerca de la llegada de los inmigrantes sirio-libaneses aquí a Suncho Corral? Mi familia es todo descendiente de Siria, tanto paternos como maternos. Vinieron en barco, mis abuelos maternos con un bebé en brazos, siempre cuentan esa historia, lo mismo que mis abuelos paternos. Se casaron allá muy jovencitos, tuvieron familia y luego emigran hacia América y se asientan primero en la zona de San Pablo, de Garza, y después
los maternos, te hablo, terminan en Suncho. En tanto que mis abuelos paternos directamente pasan por Suncho y van a Matará. Por eso siempre hablan de la... De ese chiste que dicen que los... Hay una anécdota. Una anécdota que cuenta que dice que próxima, venían en el tren y que la próxima parada es Matará y todos se bajaban en Suncho porque no entendían bien el lenguaje y decían, nos van a matar. ¿Me entiendes? Y particularmente tu caso, en el que vos vienes de dos familias. Dos familias. Descendientes de sirios, ¿no? De sirios. Sí, porque aquí hay una emigración tanto del Líbano como sirio, pero en mi pueblo, en Suncho, es más las familias sirias que libanesas. Hablar de la cultura también es hablar de un aspecto fundamental que es la gastronomía. Sí. Y la gastronomía en el momento de encuentro, de reunión, que une a las familias y a las demás personas, como es el caso de la cultura árabe y su influencia aquí en Santiago. ¿Qué es lo que dejó este aspecto de la cultura árabe en Suncho? Bien. Bueno, el árabe de por sí es muy hospitalario. El centro de la reunión era la comida. O sea, vos vas a la casa de un árabe y es comer, comer y comer. Pasa todo por, no solo por la comida, sino, pero es un motivo de reunión la comida. O sea, desde empezar a temprano, y aparte son comidas muy elaboradas, lleva horas de preparación. Eso, me acuerdo cuando éramos chicos y nuestros abuelos cocinaban, mi abuela, mi mamá, mis tíos, todo. Era empezar temprano con el niño envuelto o la cuajada. Siempre ha sido motivo de acercarse a la mesa, sea cualquier motivo, de alegría. Me gustaría que las nombres, ha nombrado un par, pero hay más, ¿no es cierto? Uy, montones. Bueno, tiene desde kipi relleno, kipi al horno, kipi frito. En sus variedades tiene las tripas rellenas, tiene las... escabeche de berenjena, tiene puré de garbanzo, es fijas, tabule también, sí, una amplia variedad. Y después de los postres, tienes belawe, que es muy conocido, las masas árabes, sí, riquísimos y trabajosos también. Así que bueno, en cuanto a la parte culinaria, los árabes siempre han tenido mucha presencia. Si algo dejaron los árabes en esta tierra fue la cultura del trabajo, ¿no es cierto? Sí. En el caso de tu familia, ¿qué nos puedes contar? ¿A qué se dedicaban ellos? ¿Qué es lo que hacían aquí en este pueblo? Bueno, el árabe siempre se dedicó al comercio. En sus orígenes, cuando vinieron, la mayoría se dedicaba al comercio y también después empezaron con la parte forestal, la parte de carbón, la parte de... después de la madera, ¿me entiendes? Trabajaban mucho en la madera, en los aserraderos. La mayoría, sobre todo la gente que era de mi pueblo, se instaló mucho en Monte Quemado, en la zona del departamento Copo, y tienen aserraderos, y mucho la parte de carbón. Pero principalmente la parte era comercial. Siempre el árabe nos reconocen por la parte de comercio. Peine, peineta, que nos decían, vende de todo, peine, peineta, ¿me entiendes? Pero siempre ha sido más en sus orígenes, ¿me entiendes? La parte comercial. Después, bueno, luego fueron, a medida que iban creciendo, tenían sus hijos, iban haciendo estudiar los que tenían las posibilidades. Bueno, se fueron dedicando a otras cosas también. En todas las familias, creo que de mi pueblo, hay gente que es profesional, que ha accedido a una facultad y ha podido lograr un título universitario. Mucho en mi pueblo, principalmente, mucha gente, es algo que nos pone muy orgulloso, es la cantidad de chicos profesionales que tiene el pueblo. Muchísimo, desde abogados, contadores, médicos, escribanos, veterinarios, toda la gama, profesores, licenciados. Rodolfo, también se puede hablar de una herencia familiar, cultural, por así decirlo, en el aspecto religioso, ¿no es así? La mayoría de los que viven en Santiago del Estero son católicos ortodoxos. El árabe es muy creciente y gracias a Dios esa tradición se ha ido, nos han ido dejando de generación en generación. ¿Qué me puedes contar acerca de la sociedad sirio-libanesa aquí instalada en Suncho? Bien, bueno, la sociedad sirio-libanesa en mi pueblo, como te decía, brinda múltiples actividades, desde lo social, cultural y deportivo. Tenemos un salón, gracias a Dios, de fiesta, donde se alquila para todo el público en general, donde se hacen todos los acontecimientos sociales. Brinda también un campo deportivo techado y otro al aire libre, donde se practican deportes. Y hace un año que contamos con una confitería en donde se brinda la parte social, que es un bar, un restaurante donde se puede venir a comer, pasar un momento agradable.
Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias y en nombre del equipo te agradecemos por toda esta entrevista, ¿no? No, muchas gracias a ustedes y espero que haya sido de mucho interés. Y muchas gracias por lo que están haciendo y haciendo conocer de nuestro pueblo a todos los santiagueños. Muchas gracias. En el capítulo 15, a vos te digo, cantinero sirva trago, pero que sea de tequila. Muy bien, entonces toma tres. Estamos, Coyote Bodé. Ahí. ¿Hasta dónde va a ir? Que pase nomás. Bueno, dale. Mírame.